Hello, greetings. Thank you to everyone for Hola a joining. todos, muchas gracias por acompañarnos hoy en este evento sobre justicia climática y el papel del derecho internacional. Me llamo Emily Wilkinson y soy investigadora en el Instituto de Desarrollo de Ultramar y directora de la Iniciativa de las Islas Resilientes y Sostenibles. Tenemos un programa muy emocionante por delante, con grandes ponentes y panelistas. Y también me gustaría recordarles que tenemos interpretación simultánea al español, así que pueden seleccionar esta opción si así lo quieren. Pero primero, déjeme que dé paso a Sara Pantuliano, directora ejecutiva de ODI, para que nos haga una breve introducción. Muchas gracias, Emily, y bienvenidos a todos a este evento en línea de ODI, Justicia Climática y el papel del derecho internacional. Creo que el evento de hoy se da en un momento muy importante. La Asamblea General de las Naciones Unidas votará en unos días la resolución presentada por la isla de Vanuatu, solicitando la emisión de una opinión consultiva por parte de la Corte Internacional de Justicia, o CIJ. Si se aprueba, la resolución pedirá a la CIJ que clarifique cuáles son, bajo el marco del derecho internacional, las obligaciones de los Estados de proteger el sistema climático para generaciones presentes y futuras, pero también las consecuencias legales para los Estados que ya hayan causado un daño significativo a países, poblaciones o a individuos afectados por impactos del cambio climático. Esto podría ser de trascendental importancia para el avance de la justicia climática. Al clarificar cuáles son las obligaciones de los Estados con relación al cambio climático, la opinión consultiva podría servir para litigios existentes en el mundo y fortalecer la posición de países vulnerables en negociaciones internacionales. Así que creo que es un momento muy emocionante para debatir el papel del derecho internacional en la justicia climática. ODI ha desempeñado un papel activo en el ámbito climático. Ha llevado a cabo tareas de investigación basadas en políticas y asesoramiento en áreas como la transformación económica, la resiliencia, financiación, transición justa, y más recientemente ha apoyado a los pequeños estados insulares en desarrollo en su lucha por una sostenibilidad financiera. Además, hemos creado diferentes alianzas internacionales como la Asociación RESI, de la que ya he hablado. Estos temas son urgentes, pero también complejos y necesitan de acciones a todos los niveles y en todos los sectores. Y por eso me complace informar que este evento incluye un abanico de perspectivas y ponentes de diferentes ámbitos, de ámbitos legales, derechos humanos, política climática, desarrollo internacional, justo el tipo de diversidad que se necesita para impulsar soluciones. Espero que el evento de hoy constituya una plataforma para un debate amplio y estimulante sobre la solicitud a la CIJ de una opinión consultiva y también para otras iniciativas multilaterales, así como lecciones derivadas de litigios climáticos a nivel nacional. Y espero que la experiencia y las opiniones compartidas hoy aquí puedan servir para informar no solo el voto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sino también el debate climático de la COP28. Así que espero que el debate le resulte interesante y que sea un evento muy fructífero. Le doy paso a Emily. Muchas gracias, Sara. El evento de hoy se divide en dos partes. Por un lado, tendremos presentaciones de ponentes de alto nivel que nos van a ayudar a contextualizar la resolución de la CIJ y su importancia. Y también tendremos dos mesas redondas en las que iremos más allá de la resolución de la CIJ y compartiremos opiniones y experiencias sobre casos contenciosos relacionados con el clima y otras iniciativas multilaterales que luchan por la justicia climática. Entonces, tendremos diferentes oradores y luego un panel de expertos para debatir diferentes temas litigiosos nacionales y el impacto que esos litigios pueden tener en el derecho internacional. Y si tenemos suerte, tendremos un poco de tiempo al final para las preguntas y respuestas y para las conclusiones finales. Pero primero le voy a dar paso a nuestra primera oradora, Nadia Sánchez Castillo Winkles, que es abogada internacional en Climate Legal Consulting y también investigadora invitada en la Universidad de Utrecht.
Nadia, espero que puedas hablarnos un poco sobre el papel del derecho internacional y cómo ayuda a la justicia climática. Te doy paso, Nadia. Muchas gracias, Emily. Y bienvenidos a todos. Es un placer estar hoy aquí y de hacer una introducción sobre el papel del derecho internacional y la justicia climática. El derecho internacional regula acciones de acción climática creando una base. El derecho internacional forma parte de la Convención de Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, pero también diferentes tratados y diferentes convenciones para aliviar el impacto y los efectos del cambio climático en los derechos humanos. El marco legal también forma principios importantes, como por ejemplo el principio de intentar no dañar al medio ambiente. El derecho internacional crea diferentes obligaciones para los estados. Nuestro debate se basa sobre cómo empoderar a los estados para que cumplan con sus obligaciones. Vamos a hablar sobre cómo se puede implementar el derecho internacional con relación a la justicia climática a un nivel regional, nacional e internacional, usando el derecho para mejorar la justicia climática. Una manera de hacerlo es llegando a los tribunales. Me gustaría compartir una diapositiva con vosotros que va a mostrar un resumen de diferentes procesos en los que se ha solicitado unas opiniones consultivas frente a tribunales internacionales. Hasta el día de hoy hay dos opiniones consultivas que se han emitido. Una ante el CIJ y una ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al mismo tiempo, hay un proceso multilateral liderado por Vanuatu para mandar y emitir una opinión consultiva ante el CIJ, que está apoyado por diferentes estados. El borrador final de esta resolución se publicó el 20 de febrero en el portal de las Naciones Unidas y los estados pueden ahora apoyar esta resolución. El voto de la Asamblea General se espera que se produzca en marzo o a finales de abril. Esta solicitud pretende que la Corte Internacional de Justicia emita una opinión consultiva sobre las obligaciones de los estados, sobre cuáles las obligaciones de estos estados para con la justicia climática. De hecho, lo que todas estas opiniones consultivas tienen en común es que pretenden buscar y clarificar cuáles son las obligaciones de los estados con relación al derecho internacional y a la justicia climática para poder avanzar y luchar contra el cambio climático, clarificar qué acciones climáticas deben llevar a cabo estos países. Además, todas estas opiniones consultivas, aunque no son vinculantes, tienen un peso legal y pueden afectar a diferentes acciones también nacionales o regionales. Pueden además servir de guía para políticas locales, como se ha mencionado en diferentes opiniones consultivas, como por ejemplo en la de Colombia o en la de Chile. Además, las opiniones consultivas de las que vamos a hablar hoy pueden aumentar a concienciar sobre el cambio climático en todo el mundo y sobre el hecho de que el cambio climático es un reto global que forma parte del derecho y que no se encuentra fuera de él. Ya he acabado con la diapositiva, muchas gracias. A nivel nacional y regional, la Ley de Derechos Humanos tiene un papel muy importante a la hora de avanzar la justicia climática. Actualmente hay 3 casos de cambio climático en la Corte de los Derechos Humanos y 2 de estos casos se resolverán en marzo. Además, la Corte ha decidido aplazar otros 6 casos climáticos hasta que se resuelvan los 3 casos de los que he mencionado. Otros tribunales y cortes han estado también involucrados en diferentes casos con relación al cambio climático, como por ejemplo uno en Bélgica,
en los Países Bajos y uno en la República Checa. Los espacios con los derechos humanos y diferentes litigios climáticos también tienen lugar en diferentes países en Latinoamérica, como por ejemplo la demanda de generaciones futuras versus el Ministerio de Medio Ambiente en Colombia y la demanda de amparo versus Perú. Finalmente, tenemos que tener diferentes elementos en cuenta con relación a los litigios climáticos, como por ejemplo el sistema legal y cómo incorpora el derecho internacional de manera directa o diferentes procesos internos y cómo se incorporan y cuál es su vínculo con el derecho internacional. En muchos ejemplos, podemos tener diferentes enfoques en cuenta dependiendo de la naturaleza del derecho internacional que se tenga en cuenta. Diferentes estudios muestran que las actitudes jurisdiccionales también tienen un impacto cuando se implementa el derecho internacional a través de cortes internacionales y que las cortes internacionales pueden actuar como agentes en el desarrollo, incluyendo en el ámbito del cambio climático. Muchas gracias. Te doy paso de nuevo, Emile. Muchas gracias, Nadia, por haber explicado esta visión general y un poco los términos técnicos y procesos relacionados con los litigios climáticos. Y creo que hablo en nombre de todos, sobre todo los que no somos expertos en litigios climáticos, que creo que ha sido una explicación muy buena y que permite realmente entender qué es lo que está ocurriendo y cuál es la situación actual. Así que muchas gracias por tu introducción, Nadia. Ahora vamos a empezar a hablar un poco más en detalle sobre algunos de los litigios climáticos a los que nadie ha hecho referencia. Y me gustaría dar paso a Cristian Del Piano. Cristian Del Piano Lira es presidente del Segundo Tribunal Ambiental en Chile y trabaja también en la Universidad de Salamanca. Y es vicepresidente de la Sociedad Chilena de Ley Internacional. Cristian, espero que puedas darnos una idea sobre el progreso a la hora de luchar contra el cambio climático dentro de las Cortes de Chile y diferentes litigios nacionales. Te doy paso. Muchas gracias, Emily, por esta invitación. La oportunidad de mostraros algunos de los casos. Voy a hablar de los casos de litigios, especialmente en mi país. Quiero compartir con vosotros contenido que he dividido en tres diapositivas y que muestra lo que está ocurriendo en mi país. Se está desarrollando un contexto de litigación en el tema climático. Y este contexto en Chile es el que voy a explicar y luego os mostraré algunos ejemplos de litigios. Litigios de la Segunda Corte Medioambiental de Chile. Luego hablaremos de la opinión consultiva y el contexto relativo a esta opinión. Hablaremos de su importancia y también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y qué es lo que nos espera en el futuro. En primer lugar, el contexto legal. Chile se describe como un país muy vulnerable en lo que respecta al cambio climático, según las Naciones Unidas. En este contexto, Chile quiere tener un marco legal moderno para poder afrontar esta situación. Hay dos instrumentos. El primero es una nueva ley del 2017
relacionado con las emisiones de carbono. From stationary sources with boilers and turbines, y relacionado especialmente con calentadores y también con vehículos y el nitrógeno, las emisiones de nitrógeno. En junio del 22, solamente hace 6 meses, entró en vigor otro nuevo marco legal, que es un nuevo paradigma totalmente que puede significar mucho progreso en nuestro país. Se elaboró bajo recomendaciones internacionales, un enfoque de ecosistemas. Son principios desarrollados de forma muy sólida en la ley internacional, en el derecho internacional. Así que la importancia es muy importante tener estas opiniones consultivas y aplicarlas en las Cortes Nacionales y sobre todo en la Segunda Corte Medioambiental de Chile. El enfoque son tres temas. En primer lugar, los actores nacionales, las instituciones nacionales. En segundo lugar, las herramientas de gestión medioambiental que necesitan una revisión. Como he dicho, esta ley solamente se aprobó hace unos 6 meses y necesita todavía más progreso. Y por último, se debe tener en cuenta las regulaciones del Ministerio de Medio Ambiente. La ley chilena observa los litigios medioambientales como una forma de reparar los daños medioambientales. El cambio climático ha sido un gran elemento de debate en la esfera política. Os quiero mostrar esta diapositiva. ¿Podéis verla? If we consider the Savings Center for Climate Change Law database on climate change that I'm showing you in the slide. Podéis ver aquí lo que recoge la base de datos de litigios. Tenemos varios temas. En Chile, la mayoría de los casos están relacionados con el asesoramiento medioambiental y las demandas contra empresas. Breaking news. We are receiving now some other cases that tenemos ahora últimos casos que nos están llegando y que también tendremos que analizar. Podemos encontrar algunos ejemplos de criterios de cambio climático y los desarrollos dentro de la práctica judicial. Quiero compartir con vosotros dos casos. Compañía Minera Nevada S.P.A. es el primer caso. Se trata de un proyecto minero y se revisó la autorización medioambiental para este proyecto. Se analizaron varias variables, sobre todo
la calidad del agua. Y se revisaron todas estas autorizaciones previas para comprobar que se estaban cumpliendo las condiciones medioambientales. Se analizaron los riesgos medioambientales y se obligó a que estos riesgos se incluyeran dentro de la autorización. El segundo caso también era un proyecto minero en el norte de Chile, Selva Colorado. Y el demandante quería cuestionar la continuación de este proyecto, ya que decían que no se habían considerado el impacto sobre el agua y los ecosistemas. No se cuestionó la metodología ni tampoco los métodos de litigio, pero consideró que las medidas estaban alineadas con las leyes. Sin embargo, en el contexto de la Convención del Cambio Climático y el contexto internacional, se consideró una necesidad de hacer un nuevo asesoramiento de los impactos de este proyecto desde el punto de vista medioambiental. Y brevemente quiero hablar sobre el impacto de esta opinión consultiva no vinculante. En Chile realmente está a favor de esta opinión consultiva. Y estas opiniones serán consideradas en todos los casos de litigios que están en marcha. Es importante decir que consideramos la opinión de la Corte Internacional de los Derechos Humanos. También Colombia ha puesto una solicitud a estos tribunales y es importante que los estados tengan en consideración estas opiniones consultivas a la hora de desarrollar políticas y programas según la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero también será útil para otros países en el contexto de los derechos humanos a nivel internacional y en el contexto de la legislación de cambio climático y de legislación medioambiental en general. Chile tiene un marco legal en el tema de cambio climático y es un marco legal sólido que debe seguirse. Pero tenemos nuevos retos relacionados con los nuevos litigios de la Corte de Medio Ambiente. El cambio climático es muy significativo desde el punto de vista científico y jurídico. Y la interpretación de las leyes de cambio climático será un tema interesante. Y otro tema interesante, y son noticias bastante recientes,
la opinión consultiva será muy, muy influyente en todos los litigios que están en marcha actualmente. Muchas gracias. Y luego, durante la sesión de preguntas, intentaré también contribuir. Muchas gracias, Cristian. Seguro que la gente tendrá preguntas y las podéis poner en el chat. Creo que es muy interesante todo lo que has contado y realmente estoy impresionada con el número de casos y de litigios que están en marcha en Latinoamérica y en Chile concretamente. Pienso que es una situación esperanzadora. Vamos a iniciar el primer debate sobre las sinergias entre los litigios climáticos y el derecho internacional. Debemos realmente analizar estos vínculos, cómo se influyen un tema en el otro. Tengo dos panelistas. Tenemos a Rohan Nantakumar, abogado senior del programa Pacífica de la Oficina de Defensores del Medio Ambiente de Australia, y James Golden, director ejecutivo de Open Society Justice Initiative. Which advances the rule of law and legal protection of rights around the world through advocacy, litigation, research, and the promotion of legal capacity. So let me start with you, Rohan. Empecemos contigo, Rohan. ¿Cómo crees que el derecho internacional puede influir en los litigios climáticos nacionales? Y si quieres comentar algunos litigios interesantes. Gracias, Emily. Estoy en Australia. Es una pregunta interesante. Lo que vemos actualmente es un diálogo y tenemos que analizar litigio por litigio, y este diálogo está muy influenciado por la ley internacional. Pero este diálogo se retroalimenta también a los casos nacionales, influyen en el derecho internacional, así que es una interacción continua. En el tema de los derechos humanos estamos viendo muy claramente esta interacción. Desde hace mucho, la ley internacional ha ido marcando lo que es correcto y lo que no, y ha ido proporcionando instrumentos para proteger los derechos humanos. Y luego, ahora en el tema del cambio climático, estamos viendo cómo se va desarrollando también la misma dinámica. Tenemos varias resoluciones y varias legislaciones que han marcado la dirección en el tema de derechos humanos y de medio ambiente. Dentro de Australia también. That
Australia had violated, Torres Strait Islander claimants' rights to culture. Australia también se enfrentó a algunos litigios por violar temas de relacionados con el cambio climático. Because of the factual basis on which the case was brought, the committee ultimately wasn't comfortable with saying a violation had in fact occurred with respect to that right. So I set out those international examples really for this purpose. They get picked up. So todos estos ejemplos internacionales van conformando como un marco que luego influencia los casos a nivel nacional. Todos estos instrumentos entonces son muy, muy útiles para los tribunales. Por ejemplo, hubo un caso en el 2020 en Australia, relacionado con Papúa Guinea. Por ejemplo, en Australia, a veces no es tan fácil la interacción con las leyes internacionales, pero aún así se reconoce que los derechos humanos internacionales son una referencia. Se producen recomendaciones no vinculantes muy a menudo and in so doing acknowledging the caution that every Australian judge seems to have to say they went on to consider the Inter-American advisory y muchas veces estas decisiones no vinculantes hacen que los tribunales las escuchen y las tengan en cuenta en sus decisiones. Así que estos son es un poco el panorama. Muchas gracias, es fascinante. Rohan, es muy prometedor ver que se producen casos de éxito. Ahora voy a dirigirme a James. ¿Tienes algunos ejemplos donde se pueda ver cómo la ley internacional tiene una influencia sobre estos litigios climáticos? Muchas gracias, Emily. Muchas gracias a ODI por este evento. Creo que ha sido muy importante que estemos aquí apoyando a Vanuatu por su liderazgo y por su valentía a la hora de pedir, solicitar esta opinión consultiva ante la CIJ. Y con relación a la pregunta de cómo el derecho internacional influencia cualquier litigio nacional, bueno, es una pregunta muy compleja. Como hemos oído por parte de Nadia, hay diferentes factores que hay que tener en cuenta con relación al sistema legal de un país, la cultura, el poder de la ley nacional, su relación con el derecho internacional, el tema en concreto y obviamente diferentes procesos. A veces las medidas son más aceptables con relación al derecho internacional que otras. Pero en general podemos ver que el derecho internacional tiene un papel cada vez más importante a la hora de implicarse en el derecho nacional y regional en los últimos años. En 2018, el Tribunal Supremo de Colombia reconoció el Amazonas colombiano como un sujeto de derechos que tiene que protegerse y mantenerse. La Corte decidió que tenían que implementarse nuevas estrategias y medidas para mejorar la Amazonas colombiana y protegerla.
incluyendo diferentes marcos legales. Obviamente tenemos diferentes marcos internacionales, como por ejemplo el Convenio Marco de las Naciones Unidas en relación a esta toma de decisiones. El tribunal también reconoció el principio de derecho internacional en el que se necesita que los estados accionen incluso cuando no hay una certidumbre científica de que algún impacto ambiental pueda tener también un impacto en las poblaciones y comunidades. Además, estableció las obligaciones específicas de los estados a la hora de proteger el medio ambiente. Algo similar ocurrió también en la Tribunal de Alemania, en la que se emitió una demanda debido a que el gobierno alemán, a ojos de los demandantes, no había ayudado a proteger los derechos del medio ambiente, sobre todo con relación a las emisiones que suponían un impacto no solo a las generaciones presentes, sino también a las generaciones futuras. Con relación a este caso, la Corte de Alemania se basó en el derecho internacional que podemos encontrar en diferentes tratados y marcos internacionales para poder mitigar el calentamiento global y combatir el cambio climático. En el mismo año, en 2021, hubo también un caso contra Shell, también basado en la ley internacional, donde se incluían diferentes obligaciones para empresas, como en este caso Shell, con relación al cambio climático y todas sus actividades como emisiones de CO2. La Corte hizo referencia al Acuerdo de París, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y diferentes elementos del derecho constitucionario. Obligó a Shell a incluir estrategias nacionales e internacionales para proteger el medio ambiente. Además, podemos mencionar también otro tipo de litigios, como por ejemplo el que ocurrió en Brasil, donde el Tribunal Supremo brasileño reconoció diferentes convenios y tratados del derecho internacional relacionados con el medio ambiente y la protección del mismo ante el cambio climático, que tenían en Brasil un estatuto supranacional, ya que las medidas que hasta el momento se habían tomado en Brasil no protegían de manera adecuada el medio ambiente. Por tanto, podemos decir que cada vez más el derecho internacional tiene un impacto más significativo en el litigio nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Emily. Sí, estoy de acuerdo. Creo que los participantes en esta llamada a veces no sabemos realmente cuál es la importancia de todos estos litigios nacionales y cuál es su vínculo con el derecho internacional. Y es por eso que estamos aquí debatiendo precisamente este tema. Pero ahora vamos a pasar a las implicaciones de este aumento en litigios climáticos a nivel nacional y diferentes marcos legales nacionales que se han estado desarrollando. ¿Y cómo creéis que esto va a influenciar al cambio climático y a los compromisos contra el cambio climático a nivel internacional? ¿Creéis que estos procesos legales van a influenciar a las negociaciones climáticas futuras? James, Rohan. Sí, muchas gracias, Emily, por tu pregunta. Simplemente, para ser breve, me gustaría comentar que cuando pensamos sobre los impactos de los litigios y qué impactos pueden tener con relación a los compromisos contra el cambio climático, bueno, creo que existe mucha literatura con relación a este tema, diferentes estudios académicos que han llegado a diferentes conclusiones sobre cuál es el enfoque que se podría dar a todos estos litigios nacionales y a la solución de los litigios internacionales. Además, nosotros, por ejemplo, hemos estudiado también el impacto que el litigio internacional puede tener en diferentes ámbitos. Pero cuando estudiamos cuál es exactamente el resultado de estos litigios internacionales con relación al cambio climático, creo que podríamos decir que, en primer lugar, podría ayudar a clarificar las obligaciones de los países y también de las corporaciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y poder comprometernos con las obligaciones que ya hemos hecho en otros acuerdos como el Acuerdo de París.
Podemos ver esto, por ejemplo, en el caso de los Países Bajos, o en el país con el que he hablado, sobre el que he hablado antes con relación a la empresa Shell, en el que se solicitó a la empresa que redujera sus emisiones de manera directa. Creo que la iniciativa de Vanuatu, por ejemplo, puede ser aún más controvertida porque pide a la Asamblea General que solicite al Tribunal, a la Corte Internacional de Justicia, una opinión consultiva precisamente sobre un tema que va un poco más allá, sobre cuáles son las obligaciones de los estados para combatir el cambio climático. Además, los litigios pueden dar forma a la práctica y al derecho también nacional, como ocurrió en Alemania, días después de que se llegara a esta nueva medida de protección con el medio ambiente. Se impusieron también nuevas medidas para intentar reducir las emisiones en un 65% en 2030. Después de diferentes decisiones de diferentes casos, como por ejemplo en el de Shell, la intención de Shell es intentar coger velocidad a la hora de imponer nuevas medidas para reducir también sus emisiones y diferentes estrategias conforme al cuidado del medio ambiente y para intentar mitigar el impacto del cambio climático. Por tanto, el litigio sí que puede imponer diferentes medidas que perjudiquen a aquellas empresas y estados que no cumplan con sus obligaciones con relación a las emisiones. Hemos visto esto, por ejemplo, en diferentes cortes en Estados Unidos contra empresas de combustibles fósiles en las que se les responsabiliza de sus emisiones y otros impactos de cambio climático. Estas demandas imponen diferentes medidas para penalizar estas empresas cuando contribuyen al cambio climático, ya que si no se hace, esto podría tener un impacto aún mayor. En Escocia, por ejemplo, tuvimos un caso también en el que se pidió que se revisaran algunas estrategias para disminuir los riesgos del cambio climático. Por último, me gustaría comentar que además este tipo de litigios y estas decisiones pueden aumentar la presión social con relación a los compromisos del cambio climático, haciendo que los estados se responsabilicen de sus actos. Hemos visto que eso ha ocurrido en Brasil, en Colombia, que este tipo de litigios han aumentado la presión social y han aumentado la concienciación sobre este hecho. Y a veces simplemente el hecho de presentar una demanda puede crear un punto de inflexión, puede aumentar la presión social. Este es el caso, por ejemplo, de un caso en 2015 en Alemania, donde aún estamos esperando a escuchar al tribunal sobre la resolución, pero simplemente el hecho de presentar esta demanda ya aumentó la presión social, como digo. Muchas gracias, James. Sí, creo que es importante subrayar las implicaciones también para el sector privado. Y Rohan, vamos a escuchar ahora qué tienes que decir tú sobre este hecho. ¿Crees que el derecho internacional o este tipo de litigios va a ayudar, por ejemplo, a la financiación de daños y pérdidas con relación al cambio climático como resultado a esta presión social que deriva de este tipo de litigios, precisamente? Bueno, creo que sí, en general. Como James ha dicho, con relación a los litigios, a los compromisos, a responsabilizarse de los compromisos climáticos, al cambio de políticas, al tipo de penalizaciones financieras. Pero simplemente voy a hacer referencia al primer punto de James cuando hablamos sobre las obligaciones de los países. Bueno, creo que a veces este tema es un poco oscuro por diferentes motivos, pero el análisis que podemos hacer es cómo de influyente los litigios pueden realmente ser
Bueno, esto realmente varía con la constitución, con el sistema legal de cada país. Depende del tipo de acción que se intenta imponer. Depende de los compromisos climáticos en concreto. Y también, como Nadia decía, o inspirándome un poco en Nadia, también depende de si el compromiso climático nacional ha sido a nivel legislativo o si aún está a un nivel de política. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta a la hora de analizar todo esto y también la competencia de los estados para poder realizar este tipo de acciones. Pero a veces, cuando el nivel es solo legislativo, esto puede ser un poco más complicado porque los estados no creen que tengan la obligación o no piensan que vaya a haber ninguna repercusión si no se hace. En el ejemplo de Nueva Zelanda, el señor Smith trabajaba en una comunidad y presentó un caso contra una de las empresas que estaban allí con relación a sus emisiones. Y bueno, el punto fue básicamente que su cantidad de emisiones emitidas era demasiado grande y que no permitía su derecho a una vida sana. Al principio era muy complicado. Trataron el tema de una manera no vinculante, escucharon lo que este hombre tenía que decir, pero no llegó a nada y la razón fue que este tipo de evaluación no es un tipo de evaluación que, en la opinión de esta corte, pueda llegar a escucharse de manera adecuada en la corte. Lo que se necesitaba en este momento era una respuesta más concreta que pueda beneficiar al público general. Entonces, básicamente lo que estaban diciendo es que, bueno, si no es un punto concreto de la ley, no podemos ayudarte. Y es por ello que el caso no llegó a tratarse. Otro ejemplo fue el caso de Queensland, en el que el tribunal hizo una recomendación no vinculante sobre si un ministerio en concreto debería o no aprobar un proyecto minero. Y bueno, el tribunal al final dijo que no se debería aprobar este proyecto minero debido al impacto en los derechos humanos. Pero otro factor que el tribunal consideró en este caso fue que el proyecto en sí mismo hacía una contribución material al cambio climático y que disminuiría las opciones de este país para cumplir con sus obligaciones contra el cambio climático. Y esto es algo significativo porque es un momento en el que el tribunal dijo, bueno, esto puede limitar las posibilidades de Australia de cumplir con la reducción de las emisiones y de luchar contra el cambio climático. Y aquí es un caso en el que el tribunal realmente sí que entró al tema. Pero es precisamente porque se le dio la oportunidad de crear una recomendación no vinculante, que igualmente tiene validez. Y es por ello que decidieron, porque se sentían más cómodos, ir hacia adelante con este caso. Muchas gracias, Rohan. Ha sido un debate muy interesante y unos ejemplos muy interesantes. Creo que vamos a pasar al siguiente punto, pero si queréis escuchar más sobre Rohan o James, podéis siempre leer sus libros o sus publicaciones en Internet. Así que ahora vamos a pasar al siguiente punto. Voy a darle la bienvenida a su excelencia, el ministro de Medio Ambiente de Vanuatu y gestión de desastres. Sin embargo, como es muy tarde en Vanuatu, su excelencia, el honorable Ralph Revenvanu, ha grabado un vídeo para el día de hoy. Así que vamos a escucharlo.
Por favor, si el equipo técnico puede darle al play para que podamos escuchar qué tiene que decirnos el señor Ravanu. Sobre esta opinión consultiva y por qué la apoyan tantos estados. Creo que el vídeo ya está listo, así que pasamos al vídeo. Gracias. Good morning. I'm very pleased to be joining you today to discuss a very timely topic for my country. The planet is facing an existential climate crisis. This is not in dispute and has not been for some time. The science is clear. 7 years ago, 196 parties at COP21 in Paris signed a legally binding international treaty on climate change. Countries around the world celebrated this landmark first step to what we hoped would be accountable, transparent, and life-saving requirements to reduce the impact of global warming. But unfortunately, little has changed, and those most vulnerable in our small island developing states knew something more had to be done. Beyond the UNFCCC, other instruments under agreed international law already contain clear obligations to prevent harm to the environment and protect human rights. But how can these obligations be applied to the climate crisis? Pacific Island University students asked themselves and others these questions. Those discussions grew into a truly international call for clarity and for justice. Vanuatu accepted the call from our youth and has since been leading the campaign for an advisory opinion on climate change from the International Court of Justice. The ICJ is the only principal organ of the UN system that has not yet been given an opportunity to help address the climate crisis. To get to the court, next month Vanuatu and 15 other nations will table a resolution at the United Nations General Assembly. If we obtain a simple majority of votes in support of the resolution, the International Court of Justice will consider our question. Right now, we have around 90 countries that have confirmed they will vote in favour of this UNGA resolution, so we are nearly there. But more needs to be done. Specifically, we need to ensure all member states feel comfortable that this initiative is not intended to name or shame any particular nation. The question to the court only asks for clarification of legal obligations already agreed under international law and does not create anything new. The question is also forward-looking, considering both historical emissions, but also emissions of today and the future. The primary goal of this exercise is to bring clarity to all states so that we can take better action moving forward. The resulting advisory opinion will help states revise and enhance their nationally determined contributions under the Paris Agreement and strengthen domestic laws and policies. The advisory opinion will likely identify gaps in international law, which will help us as we build and improve our multilateral climate negotiations processes. The advisory opinion will also ensure we base our relationships on the adherence to the rule of international law. As we have seen with the recent destabilizing war in Ukraine, we must prioritize an international legal framework which is clear on what acceptable state behavior is and what is not. The rule of law is foundational to the United Nations and to its mission of peace. From the smallest villages in the Pacific Islands to the global stage, the rule of law is all that stands between peace and stability and a climate-safe world and utter destruction. The rule of law protects the vulnerable and is the basis of international cooperation, especially in regards to climate change. Vanuatu has heard the strong call and expectation from grassroots youth movements and indeed over 1,500 civil society organizations from around the world to draft a forward-looking, indeed intergenerational question. Colleagues, the focus of the question is on the protection of fundamental human rights of present and future generations. A critical shift in narrative which may yield greater climate action and ambition among all states in the global community. In conclusion, it is time for the world's highest court to give us the clarity we all need to do more. We are out of time in Vanuatu, and our children need us to demonstrate the required leadership. Friends, not all states are of the same opinion as Vanuatu on the value of this initiative. But you can sway their view in the next weeks before the vote, and I ask you to do all you can in this regard. Thank you for your attention. So a very powerful speech from Minister. Un discurso muy emocionante del ministro Regembanu, destacando la importancia de esa opinión consultiva y la importancia para estos países en desarrollo
Nuestro segundo debate se centrará en el papel de las Cortes Internacionales, en llamamiento a los tribunales internacionales por un enfoque multilateral para la justicia climática. Voy a dar la palabra al señor Christopher Bartlett, director de Diplomacia Climática de la República de Vanuatu. Muchas gracias por organizar este interesante debate. Como ha dicho el ministro, el impacto del cambio climático es un tema existencial y también no solamente debemos abordarlo desde un punto de vista ambiental, sino desde un punto de vista de la justicia. 18 países han terminado el borrador para presentarlo a la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas el mes que viene. Hemos tenido en los últimos días muchos más países añadiéndose a esta resolución que podéis ver en Vanuatu, en la web de Vanuatu, si queréis leer esta resolución. Hay dos preguntas. Una, ¿cuáles son las obligaciones legales de los estados? Y la segunda, ¿cuáles son las consecuencias cuando se producen daños? Quiero presentar a nuestros tres panelistas que van a analizar esta iniciativa. Tenemos a Digno Montalbán, abogado e investigador en la Universidad Carlos III de Madrid. Tenemos a Nicole Ponce, coordinadora en Asia de la Juventud Mundial para la Justicia Climática. Y finalmente a Harjit Singh, responsable de Justicia Climática en la organización Climate Action Network International. Primero, voy a dar la palabra a Digno, que va a hablar en español, así que tienen que elegir el canal inglés si quieren escuchar la interpretación. El caso en Chile y Colombia, relacionado con la opinión consultiva en el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos. ¿Cómo puede esto avanzar en el tema de la acción climática? Le doy la palabra. Thank you very much, Christopher. Thank you very much for the organization of this panel. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias, Christopher, por la presentación. En relación a la pregunta, yo quisiera destacar los aspectos específicos que la opinión consultiva promovida por Chile y Colombia ofrecen dentro de este conjunto de casos que se están conociendo por tribunales internacionales respecto de las obligaciones en materia de derechos humanos derivadas de la emergencia climática. Yo creo que un enfoque específico de las preguntas sometidas por Chile y por Colombia es los impactos diferenciales que la crisis climática está provocando dentro del continente americano, y en específico dentro de los países que forman parte del sistema interamericano. Y esto tiene un contexto dentro del sistema interamericano de derechos humanos. En marzo del 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe titulado Emergencia Climática, alcance de las obligaciones interamericanas en materia de derechos humanos. Y entre los diferentes aspectos que destaca ese informe, que es el precedente directo de la opinión consultiva remitida por Colombia y por Chile, se destaca, entre otras cosas, la importancia de que los estados aseguren procesos de mitigación respecto de los impactos diferenciados que la crisis climática está produciendo, principalmente sobre pueblos indígenas, comunidades locales, campesinas, migrantes climáticos y demás. Esto teniendo en cuenta que los efectos del cambio climático son uno de los grandes riesgos que atraviesa la región, o los que atravesará la región en los próximos años. Gran parte de la población de América Latina se encuentra en zonas costeras, y no solo en el Caribe, sino también en la región de
de América, del Sur. En este contexto, los efectos del cambio climático se prevé generarán o pueden llegar a generar fuertes migraciones climáticas, lo cual es pueden llegar a afectar considerablemente los derechos humanos de las poblaciones involucradas. En este contexto, la opinión consultiva sometida a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es otro organismo que forma parte de la Organización de Estados Americanos, yo encuentro dentro de las preguntas sometidas 7 enfoques claros. Y quisiera enumerarlos brevemente para profundizar tal vez en el debate respecto al aporte específico que esta opinión consultiva ofrece al debate global sobre la materia. Primero, como mencionaba, enfoques diferenciales, es decir, cómo los efectos del cambio climático no son iguales para todas las poblaciones y cómo esto genera obligaciones específicas en materia de derechos humanos para estos grupos especialmente vulnerables. Me refiero, insisto, pueblos indígenas, posibles migrantes climáticos, pueblos costeros, campesinos, pesqueros. ¿Cómo esto genera también mujeres y niños? ¿Cómo esto genera obligaciones específicas en materia de derechos humanos? Un segundo punto del que se dirige la solicitud de opinión consultiva es la importancia de la garantía del derecho de acceso a la información en el marco del cumplimiento de las obligaciones derivadas del combate contra el cambio climático. Y aquí uno de los puntos importantes de la pregunta sometida a conocimiento de la Corte es la vinculación del acuerdo regional sobre este tema, ratificado recientemente, el acuerdo de Escazú, y su vinculación con el sistema interamericano de derechos humanos. El acuerdo de Escazú, que es uno de los documentos internacionales más relevantes en materia de participación ciudadana y protección ambiental, no es parte del sistema interamericano de derechos humanos. Es una iniciativa regional que forma parte del sistema global. Esta pregunta promete vincular este avance dado en el acuerdo de Escazú con las obligaciones que se derivan específicamente de los países que han suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos. Un tercer punto tiene que ver con las generaciones futuras y cómo la garantía de los derechos de las generaciones futuras vincula a los estados en el presente a realizar acciones concretas. Este podría ser un avance importantísimo en el sistema interamericano de derechos humanos, pues hasta el momento no ha habido ninguna solución en esa dirección, y de hecho puede cambiar ciertas líneas jurisprudenciales de la Corte, que ahora no puedo profundizar en ellas, pero esta es una pregunta clave dentro de la solicitud presentada. Otro, la importancia de recursos judiciales para combatir el cambio climático. El derecho a la protección judicial para convertir el cambio climático y, además, el derecho a la consulta de los pueblos indígenas que incorpore las consecuencias climáticas. Y esto también podría ser un gran avance dependiendo de la respuesta que dé la Corte. Porque el derecho a la consulta y los instrumentos que se han establecido para garantizar este derecho a la consulta, como los informes de impacto ambiental, suelen contemplar los impactos locales, específicos y acumulados de la actividad que se va a realizar en los territorios indígenas. La consulta se dirige también a preguntar sobre la importancia de incorporar también los impactos globales en materia de cambio climático que esa actividad puede producir. Y esto puede ser un gran cambio también. Por otro lado, un enfoque específico de la protección de defensores ambientales en materia de cambio climático y, por último, obligaciones derivadas de la cooperación internacional para hacer frente al cambio climático. Para terminar, porque sé que no tengo mucho tiempo, quisiera destacar que también hay otro precedente importante dentro del sistema interamericano sobre derechos humanos y medio ambiente, que es la opinión consultiva 2317 de noviembre del 2017, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La gran pregunta que se abre respecto a esta nueva opinión consultiva es cuál es el enfoque específico que tendrá esta nueva opinión consultiva, diferente a lo que ya ha dicho la Corte Interamericana en la opinión consultiva sobre el medio ambiente y derechos humanos, lo cual se ha convertido en un instrumento internacional de gran relevancia y frecuentemente citado en estos temas. Y yo destacaría 3 cuestiones muy rápidas. Migrantes climáticos, que es un tema que hasta el momento la Corte no ha tratado con profundidad.
Yo creo que habrá oportunidad para reflexionar ampliamente sobre esto en esta opinión consultiva. Como mencionaba, enfoques diferenciados y cómo la transición energética está generando o está produciendo nuevas posibles vulneraciones de derechos humanos en la región. Hay un interés geopolítico importante en América Latina por recursos como el litio, esenciales en la transición energética, lo cual está generando a su vez otras vulneraciones de derechos humanos en comunidades indígenas y locales, y este será un enfoque que creo que se abordará dentro de la opinión consultiva. Y por último, como mencionaba, el enfoque sobre generaciones futuras y medio ambiente, que es un tema que hasta el momento no ha abordado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues muchísimas gracias, Tigno, y felicitaciones también a los gobiernos de Chile y Colombia. We're very much looking forward to the advisory opinion that results. For those of you that haven't seen it, the advisory opinion does in fact reference the Vanuatu initiative, and so these are can be seen as working very much in parallel. Podéis consultar esta resolución, como he dicho antes. Ahora quiero pasar a Nicole, que es la coordinadora de Asia de la Juventud Mundial para la Justicia Climática. Nicole, has visto cómo en el Pacífico ha habido una iniciativa impulsada por estudiantes. ¿Por qué es tan importante para los jóvenes el tema de la justicia climática internacional? Nicole. Muchas gracias, Christopher, y a todos. Creo que es un debate fascinante. Y sí, yo trabajo con líderes jóvenes en el tema climático, y eso es muy importante porque los derechos humanos son parte de la solución del cambio climático. Así que la justicia climática y los derechos humanos están integrados. Yo crecí en Filipinas y el tema del cambio climático no era fácil, pero ahora veo cómo suben los niveles del mar, cómo se destruyen los recursos naturales, cómo se producen desastres naturales. Y estamos viendo los efectos. En las Filipinas podrían destruir todos los bosques en los próximos 10 años y no habría futuro para las futuras generaciones. Y por eso vemos que el tema de la responsabilidad intergeneracional es muy importante. Así que esta pregunta a la Corte Internacional de Justicia incluye este concepto de la igualdad intergeneracional y obligar a los estados a proteger los derechos de las futuras generaciones. Y eso es crucial porque siempre nos ha costado comunicar realmente el coste humano que tiene el cambio climático. En las Filipinas, por ejemplo, tenemos unos 20 tifones cada año. Pero cuando estos afectan a áreas urbanas muy pobladas y se quedan sin agua corriente, sin electricidad, sin alimentos, sin gas,
se crea una situación casi apocalíptica, como si fuera una película. Y cuando viví esta experiencia, me di cuenta de las distintas respuestas ante este desastre natural. Los ricos pudieron salir de adelante, mientras que los pobres no tuvieron agua corriente durante meses. Así que aquí se vieron muy claras las consecuencias adversas del cambio climático. Así que esta campaña para una opinión consultiva también es una campaña para mejorar nuestras vidas. Por eso es tan importante recalcar este vínculo entre cambio climático y derechos humanos. Y tenemos esperanzas de que esta opinión consultiva se concretarán y se van a solidificar esta relación entre derechos humanos y clima. Muchas gracias a Nicole por compartir esta experiencia tan cercana a ti. ¿Qué opinas sobre los litigios climáticos actuales? Hemos oído algunos casos. ¿Cuál es tu opinión? Sí, he visto también esto en mi zona. Las cortes nacionales se están incrementando también estos litigios. Y creo que esto va a influenciar a las políticas y también los tribunales internacionales van a influir las cortes nacionales y crear unos estándares medioambientales. Así que espero que la opinión consultiva ofrezca una referencia con la que trabajar. Gracias de nuevo, Nicole. Y muchas felicidades a ti y a la Juventud Mundial para la Justicia Climática, todo el trabajo que estáis haciendo. Ahora pasamos a nuestro panelista final, Harjit Singh, responsable de Justicia Climática en Climate Action Network International y también parte del Tratado de Combustibles Fósiles. Ha trabajado durante muchos años en estos temas y ayudando a las poblaciones vulnerables. ¿Cómo crees que esta opinión consultiva puede influenciar las negociaciones climáticas a nivel internacional? Muchas gracias, Christopher, y muchas gracias a todos. Y suerte con la campaña. Como ha dicho Nicole, estamos viendo cómo la crisis climática está llegando a unos extremos preocupantes. Así que tenemos que exigir a los gobiernos que tengan planes concretos, por ejemplo, que se mantengan bajo 1.5 grados. Y abordar cualquier daño ambiental. Pero estas acciones por parte de los gobiernos normalmente no son las adecuadas y no están bien repartidas. Vimos con los acuerdos de París un mecanismo que va de abajo para arriba. Pero necesitamos algo que vaya abajo, algo basado en la responsabilidad. Y eso no ha ocurrido.
Y, por ejemplo, los objetivos del aumento de la temperatura ya están fallando. No estamos ni cumpliendo una fracción de este objetivo. Así que la Corte Internacional de Justicia lo que puede hacer es ofrecer un poco de claridad, de referencia, para luego mejorar al nivel nacional, para reforzar las políticas domésticas y las leyes domésticas, sobre todo en tema de derechos humanos. Lo que proporciona el Acuerdo de París es un vehículo para responder al cambio climático y para hacer que los países sean responsables . Debemos aprovechar el impulso de la COP27 y asegurarnos de que conseguimos el objetivo de 1,5 grados. Todos los derechos humanos en relación con las poblaciones indígenas, en relación con los migrantes y otros temas. Lo que necesitamos es más presión, más dirección, más recomendaciones para poder reforzar estas acciones. Y esta resolución se centrará en aumentar las responsabilidades de estos estados. Y debemos realmente mandar un mensaje sólido sobre la importancia de reforzar, de incrementar estas acciones para mitigar el cambio climático. Y creo que la opinión consultiva también tiene que ser una opinión pública. Porque de esta forma, si van juntas, tendrá mucho más efecto. Muchas gracias, Arjit. Creo que muchas personas aquí en el mundo hemos estado realmente preguntándonos esto y pensamos que este será el momento de conseguir esta claridad que necesitamos. Muchas gracias a todos los panelistas. He aprendido mucho a través de este debate con relación a la opinión consultiva ante el CIJ y la opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y creo que van a ser más que transformadoras. Creo que ha habido un enfoque del que hemos estado hoy hablando aquí y que nos ayudará en el futuro. Y creo que, con seguridad, el gobierno de Vanuatu y toda la coalición de todos los países que nos están ayudando a llevar esto a cabo están muy contentos con estas nuevas medidas. Estamos muy centrados en proteger y promover los derechos humanos de todas las personas en todo el mundo. Y, por supuesto, hemos oído, como decía Nicole, que es importante asegurar los derechos de las generaciones presentes y futuras y que formen parte de este debate. Y, por último, asegurarnos de que todas estas cooperaciones climáticas son multilaterales y que tengan más éxito de lo que han hecho hasta ahora. Debemos implementar el Acuerdo de París cuanto antes. Así que, bueno, podéis buscar toda la información que queráis con relación a esta resolución en la página web de la resolución de Vanuatu. Y esperemos que esta resolución nos haga estar en la parte que queremos de la historia, que se nos recuerde por aquello que queremos. Muchas gracias a todos los panelistas. Muchas gracias a todos los que han apoyado esta resolución. Y, bueno, pasamos de nuevo a ti, Emily. Muchas gracias, Christopher. Sé que hay mucho más de lo que podríamos decir con relación a esta resolución y con el progreso de la misma. Y tal vez podamos hablar un poco más sobre esto al final de este año o después de que el voto haya tenido éxito en la Asamblea General. Tenemos una pregunta en preguntas y respuestas, ya que había una pregunta más, pero la ha contestado nadie, así que nos queda una. Y tiene que ver con relación a las instituciones financieras. Y me parece que esto es un tema bastante importante.
Es decir, ¿hay alguna posibilidad de que se pueda demandar esas instituciones financieras, sea gestores de activos, fondos de pensiones, con relación a litigios climáticos? ¿Cuál es vuestra opinión al respecto y si veis que esto va a tener progreso y cuál sería su importancia? Me gustaría tal vez preguntarle a James si le gustaría contestar esta pregunta. Gracias de antemano. Sí, por supuesto, puedo intentar contestar. Puedo empezar y a lo mejor alguien quiere unirse. Bueno, creo que es una pregunta muy importante porque las instituciones financieras tienen un papel muy importante a la hora de financiar algunas de las actividades más emisoras que empeoran los efectos del cambio climático. Y creo que nos damos cuenta de que hay un progreso con relación a este tema y diferentes estrategias innovadoras y diferentes litigios climáticos que están aumentando la presión social y la atención con relación a la responsabilidad de las instituciones financieras, que los muestran a veces como los protagonistas debido a las decisiones que están tomando con relación a sus inversiones y sus actividades financieras. Te puedo mencionar algunos ejemplos. Hemos estado involucrados recientemente en intentar utilizar la ley en Francia que establece obligaciones ante grandes empresas para que aseguren que no hay riesgos en su cadena de suministro, elaborando diferentes informes y responsabilizándose de los riesgos para los que no se han preparado adecuadamente. Y hay una pregunta abierta en este momento sobre si estos procesos de diligencia se podrían aplicar también a otras instituciones financieras, como por ejemplo bancos, y poder persuadir a las cortes de que realmente sí existe este vínculo. Existe otro tipo de legislación relacionado con este tema a nivel europeo con relación a las obligaciones de estas entidades financieras. Y eso es algo que también se está debatiendo actualmente. Diferentes organizaciones y asociaciones están trabajando en diferentes procesos nacionales en Reino Unido y en otros países con relación a estas entidades financieras, como por ejemplo la Comisión de Intercambio en Estados Unidos, que ha sido un punto central para este tipo de actividades y que ha sido demandada por diferentes grupos en Estados Unidos debido a que no están responsabilizándose de los riesgos de sus actividades y cómo empeoran el cambio climático. Se establecerán nuevos comentarios con relación a estos casos que podrían incluir nuevas obligaciones que podrían imponerse a estas entidades financieras. Pero sí, me parece un tema muy interesante y muy importante. Y creo que es un momento para poder intentar tener en cuenta cualquier dirección que pueda tomarse a este respecto y que este es realmente el momento y el punto para hablar sobre esto. Muchas gracias, James. Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que hay muchos ejemplos que podríamos tener en cuenta y que este es precisamente el lugar en el que podemos debatir sobre estos temas. Bueno, voy a dar paso en un momento a mi compañera Rebecca Fabrizi, que va a hacer una conclusión antes de acabar hoy. Estamos deseosos de escucharla. Va a hablar sobre, va a hablar en nombre del Reino Unido y va a hablar también sobre su compromiso de ayudar a los pequeños estados insulares con la financiación para incorporar nuevas estrategias para luchar contra el cambio climático. Rebecca, estamos deseosos de escuchar al gobierno de Reino Unido y sus reflexiones sobre este evento, así como la importancia que tienen estos debates para los pequeños estados insulares en desarrollo. Entonces, ¿sí puedes dar una conclusión? Sí, muchas gracias, Emily. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por presentarme. Y muchas gracias a ODI por preparar este debate tan interesante y por tener a estos oradores tan instruidos y que han dado unas charlas tan interesantes. Bueno, tenemos una combinación muy interesante en nuestra organización, la PID, ya que hablamos de diferentes obligaciones y cómo
incorporar diferentes estrategias económicas y culturales para proteger estos estados insulares. Lo que queremos es reformar los diferentes instrumentos financieros para poder tratar las vulnerabilidades únicas y mejorar la resiliencia y la economía sostenible de estos estados insulares. Estamos ahora trabajando con relación a la siguiente cumbre, a la siguiente COP, que queremos tratar diferentes temas climáticos y riesgos económicos que son existenciales para estos estados insulares. Es algo que ya sabemos y pensamos que tenemos que hacer algo al respecto antes de que sea demasiado tarde. Tenemos diferentes guías que son importantes para el Reino Unido y sabemos que son diferentes en otros países. Y es el momento de hacer algo. Obviamente es difícil la situación en la que estamos actualmente y es difícil enfrentarse a esta situación, pero hemos estado trabajando con Vanuatu y con los diferentes procesos en los que están involucrados. Nuestro enfoque actualmente es diferentes programas para poder mejorar la resiliencia económica de este tipo de estados. Y pensamos que hay diferentes plataformas públicas que podrían ayudarnos a llevar a cabo las estrategias que necesitan. Pensamos que los tribunales y que también la presión social puede tener un impacto importante a la hora de imponer estas estrategias. En Reino Unido estamos ayudando a estos estados insulares y también a través de mecanismos financieros como las pérdidas y daños. Queremos maximizar nuestras oportunidades de intentar mantener el calentamiento global a 1,5 grados. Reconocemos que el impacto de cambio climático está suponiendo diferentes pérdidas y daños en diferentes países, y que esto va a aumentar en el futuro. Es por ello que queremos ayudar a los países y a las comunidades a minimizar estos daños y pérdidas en la medida de lo posible. Hemos escuchado, por ejemplo, Nicole hablando sobre la importancia de las generaciones jóvenes, también su papel en este ámbito. Queremos trabajar también para mejorar los mecanismos financieros sobre daños y pérdidas que se impusieron en la COP27. Y estamos deseosos de escuchar cómo será el informe que se finalizará a final de este año con relación a este tema, así como otros mecanismos que se decidieron en la COP27 y que se empezarán a imponer también en este año, para ayudar sobre todo a los países que están en primera línea y que son más vulnerables ante los impactos del cambio climático. Pero bueno, muchas gracias de nuevo por este debate y por este panel de expertos. Nuestra estrategia de desarrollo internacional intenta aumentar la resiliencia de estos países para 2023 y nos gustaría trabajar con todos ustedes en colaboración con relación a estos temas y otros. Y también en la cumbre internacional que tendremos el año que viene. Así que, de nuevo, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Rebeca. Creo que has clarificado y has hablado muy claramente sobre lo que está por venir este año. Ha sido un debate muy interesante y nos ha hecho pensar mucho sobre cuál es el papel del derecho internacional y del sistema legal a la hora de avanzar con relación a diferentes aspectos relacionados con la agenda del cambio climático y utilizarlo también como un instrumento político para ayudar en nuestros objetivos, en las promesas, incluyendo iniciativas como, por ejemplo, la iniciativa de la opinión consultiva presentada por Vanuatu. Bueno, estamos al final de la sesión y creo que hemos cubierto muchos temas. Me parece que ha sido un debate muy interesante y me gustaría seguir la conversación con
todos vosotros en otros eventos este año, pero me gustaría dar las gracias a todos nuestros oradores por estar hoy aquí, por haberse unido en diferentes partes del mundo, en diferentes zonas horarias. Muchas gracias a todos los que habéis estado aquí viendo el evento de hoy, los que habéis participado también en el debate. Y me encantaría volver a veros a todos muy pronto y seguir trabajando y seguir hablando con relación a este tema. Así que solo me queda decir muchas gracias.